Escolae en los tribunales. Apoyo de partidos y sindicatos a las 5 redactoras y 5 tutoras del programa de igualdad que estaban citadas hoy para declarar tras las denuncias presentadas por Concapa y el Colegio San Fermín. Solo han declarado 4 de los 10 citados. Aseguran que el programa de igualdad aplica la legislación vigente. Exigimos la paralización del acoso y derribo al que se está sometiendo a las compañeras y compañeros que desarrollan el proyecto Escolae. La igualdad no es optativa, sino necesaria, ahora más que nunca. A un día de que se constituyan los ayuntamientos, Joseba Asiron ha vuelto a intentar el apoyo in extremis de PSN para reeditar la alcaldía. Maite Esporrín dice que no habrá novedades y que se votará a sí misma. Asiron mantiene que no le apoyará, con que Maya sería mañana alcalde si nada cambia. No entiendo qué lógica política y qué lógica personal se oculta detrás de quien te dice: yo no me voy a sentar contigo a hablar, pero sí aceptaría tus votos. Que no hay nada nuevo. O sea, te vas a seguir votando a ti misma. Sí. Y mientras se despeja la incógnita en Pamplona y otros ayuntamientos, las negociaciones para el gobierno foral están en impasse. Hoy María Chivite coincidía con líderes de otros partidos en la permanente del Parlamento y aquí en la toma de posesión del rector. Pocos se han posicionado. Sí lo ha hecho hoy Arnaldo Tegui. Nosotros no le vamos a votar a María Chivite porque, en definitiva, María Chivite ni tan siquiera quiere hablar con nosotros, mantiene un veto sobre nosotros. ¿Qué declaraciones? No hay novedades de nada. Mañana, ¿qué va a pasar en el Ayuntamiento y en el Parlamento el miércoles? Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. El nuevo rector de la UBNA pide al próximo gobierno y al Parlamento una apuesta decidida por la universidad. El catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Ramón Gonzalo, ha tomado hoy posesión como nuevo rector de la Universidad Pública de Navarra. Y los deportes pasan de nuevo por los tribunales. El juez ve indicios para juzgar al expresidente de Osasuna, Pachi Izco, por apropiarse supuestamente de 900.000 euros del club. Esta pieza separada del caso Osasuna intenta esclarecer el destino de más de 2 millones de euros extraídos en metálico de las cuentas. Despiertan del olvido. Natalia Lacunza ha estrenado su primer single, Nana Triste. La pamplonesa lo ha hecho público a través de redes sociales y ha compartido junto a sus fans la emoción que siente por el estreno de esta nana. Volver atrás.